Coluca es una ciudad, municipio y cabecera del departamento de La Paz, en El Salvador, que tiene una población de 75.100 habitantes, más un área de 425 kilómetros cuadrados y altura media de 210 metros sobre el mar. La historia de la ciudad se remonta al año 900 después de Cristo, cuando una rama de los náhuatl de Cuscatlán, conocida como los nonualcos, se asientan en las faldas del volcán Chinchontepec y fundan un asentamiento llamado Zacatecolutcán. Hacia 1535, tras la llegada de los españoles, se funda en la región donde actualmente se encuentra Zacatecoluca un pequeño asentamiento llamado Zacatecoluteca, que en 1555 cambia su nombre a Santa Lucía de Zacatecoluca. La ciudad se nombra Villa en 1823 y el 11 de mayo de 1844 adquiere el título de ciudad con la condecoración de noble, generosa y leal ciudad de Santa Lucía de Zacatecoluca, siendo nombrada como la cabecera departamental en 1852. Zacatecoluca es una ciudad pequeña de diseño colonial español que se extiende hacia la periferia del litoral salvadoreño y presenta un ambiente con mediana actividad comercial en su centro, calles pavimentadas y construcciones mixtas. El topónimo Zacatecoluca es un vocablo de origen náhuatl, que significa lugar de zacatales y tecolotes, pues proviene de zacat, zacate, teculut, búho o tecolote, y can, lugar, mientras Santa Lucía hace referencia a Santa Lucía, virgen y mártir. El clima de la ciudad es tropical seco, con medias anuales de 24 grados centígrados, y su economía se basa en el comercio informal, servicios de gobierno, ganadería y el cultivo de maíz, arroz, frijol, caña de azúcar, algodón y la industria del añil. El centro de la ciudad lo marca la Plaza Cívica Presbítero y Doctor José Simeón Cañas y Villacorta, nombrada así por el ilustre libertador aquí nacido, y en donde destaca la Fuente de Neptuno, con estilo neoclásico, traída de Inglaterra en 1884. Sobresale en su diseño la Catedral Católica de Zacatecoluca, ubicada frente a la Plaza Cívica y construida en 1965, con un estilo ecléctico renacentista, más una fachada de 60 metros de altura y advocación a Nuestra Señora de los Pobres. Merece una visita a la parroquia San Sebastián, ubicada en el barrio Analco y construida entre 1552 y 1554,
bajo un estilo barroco, pero reconstruida entre 2003 y 2012, tras sufrir daños severos por los terremotos del 2001 en el país. Cerca de la ciudad puede visitarse Ichan Michin, que es un balneario construido en 1950 con un área de 43 manzanas, 3 estanques de agua de vertientes naturales y cuyo nombre en náhuatl significa morada de pececitos. El turismo interno se incrementa en Zacatecoluca durante las fiestas patronales, que se celebran en el mes de diciembre, en honor a Santa Lucía y a la Virgen de Nuestra Señora de los Pobres, con desfiles, carnavales, rodeos y ferias. Zacatecoluca es también muy visitada durante la Semana Mayor, pues el fervor religioso de la comunidad católica se ve reflejada en las actividades que realizan para conmemorarla, sobresaliendo el Santo Entierro, realizado en Viernes Santo. Por su historia, sus edificios religiosos, su ambiente de ciudad pequeña y lo pintoresco de sus festividades, la ciudad de Zacatecoluca es un destino que merece conocerse en El Salvador. El video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Por favor, ¿podéis parar de preguntarle al 2020 qué más puede pasar? ¡Porque parece que se lo está tomando como un reto! Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.